Hola amigos, ¿qué tal? Poco esperaba yo que el primer vídeo de este nuevo proyecto, que es La Última Realidad, pudiera ser dedicado a este tema, al dichoso, al maldito coronavirus. Pero la realidad, la actualidad, nos ha atropellado a todos y me apetecía lanzar una serie de reflexiones desde esta reclusión a la que muchos estamos sometidos estos días, a este aislamiento que no ha hecho más que comenzar y que ahora mismo desconocemos hasta cuándo tendrá que seguir. Todo indica que van a pasar semanas, unas cuantas semanas, hasta que podamos recuperar la normalidad. Como sabéis los que me conocéis, a mí me gusta lanzar cuestiones, lanzar reflexiones que nos hagan pensar a todos. Y como vamos a vivir, o como estamos viviendo ya, una situación nueva, distinta a todo lo que nos ha podido suceder hasta ahora, a jóvenes, a menos jóvenes, nunca habíamos pasado por algo parecido, al menos en España. Y creo que son días en algunas cuestiones reflexionar. Es verdad que ahora lo más importante es superar cuanto antes esto. Y que también es probable que en muchos momentos necesitemos de la evasión o de encontrar los mecanismos necesarios para no enloquecer tanto tiempo dentro de casa. Pero bueno, creo que también habrá ocasión para reflexionar y por eso os quería, pues eso, lanzar una serie de reflexiones sobre cuestiones que me llaman la atención y que me parecen relevantes. La primera es que resulta bastante chocante ver cómo este virus nos ha o supone para todos una auténtica cura de humildad, que un bichejo microscópico invisible al ojo humano haya puesto al planeta entero contra las cuerdas y fundamentalmente al primer mundo por la complejidad que este sistema en el que todos estamos implicados conlleva, ¿no? Es verdad que una de las cuestiones que a mí más me cabrea de todo lo que está pasando es lo que nuestros gobernantes están haciendo. No por lo que están haciendo ahora, que creo que en muchos aspectos es lo correcto, sino por todo lo que tendrían que haber hecho antes. Porque que esto podía suceder era evidente. Y yo comprendo que un ciudadano de a pie no se preocupe por estas cuestiones, aunque creo que todos vamos a tener que sacar conclusiones cuando todo esto pase. Pero que nuestros gobiernos, en un mundo globalizado, como es en el que vivimos, donde uno puede salir a la calle y cruzarse con alguien que hace 12, 14 horas estaba en la otra punta del planeta, que en ese contexto nuestros gobernantes, antes de que esto sucediera, no diseñaran un plan, no diseñaran un protocolo de emergencia definido, y que ahora se esté improvisando, me parece grave. Esto no es una crítica al gobierno actual de España. Lo digo porque, pues enseguida aparecen las izquierdas, las derechas. Los que me conocéis sabéis que odio la política. Sé que es necesaria, pero me parece el arte del engaño, el mundo de las medias verdades, y me parece profundamente odioso. Pero es evidente que esto podía pasar. Que a pesar de que nos hemos estado negando durante semanas a reconocer que esto podía suceder, en el mundo en el que vivimos, este tipo de situación era previsible.
Por eso me parece lamentable que nuestros gobernantes, a los que les pagamos el salario con nuestro trabajo, dedicándose en ocasiones a cuestiones que pueden ser importantes, pero que desde luego son bastante menos importantes que esto, pues hayan esperado al último momento para tomar decisiones que, por otra parte, esperemos que sean las adecuadas. Porque como no acierten, lo vamos a pasar todavía peor. Mal lo vamos a pasar, pero como no acierten con las decisiones, lo vamos a pasar todavía peor. Espero que al menos en esta ocasión, y aunque sea con una precipitación no justificada, encuentren el modo de solucionarlo, o mejor dicho, de paliar los daños de esta situación que estamos viviendo. Retroceder tan solo unos días y ver la irresponsabilidad que supuso, por ejemplo, iniciar las fallas de Valencia. Yo soy valenciano y me encantan las fallas, me encantan las mascletás, me encanta la pólvora. Pero no se tendría que haber celebrado ni una sola mascletá, porque la información de que se disponía, y ahora lo sabemos, no aconsejaba iniciar las fallas. Porque hace poco más de una semana todavía había fallas y todavía se estaba en duda si suspendían o no. Lo mismo podemos decir del fútbol. Lo mismo podemos decir de la manifestación del 8 de marzo. Desaconsejada. Se sabía ya en ese momento que no era conveniente hacer esas manifestaciones y se hicieron. O el famoso mitin del partido Vox. Me da igual cualquiera de esas situaciones. La irresponsabilidad es exactamente la misma, sobre todo por parte de quienes sí tenían la información. Porque sí tenían la información. Esperemos que al menos ahora sean capaces, insisto, de tomar las decisiones adecuadas. Algunos todavía andan un poco con esa actitud, vamos a decir, chulesca, de no pasa nada. Yo fui de los tontos que se creyó que no iba a pasar nada. Yo fui de los tontos que hace unas semanas se creyó que esto era una gripe. Y nos estaban mintiendo. Pero bueno, ahora lo importante, insisto, es que acierten. Luego ya veremos a quién le pedimos responsabilidades. Es verdad que ahora es el momento de sumar. Y precisamente, esa es la siguiente reflexión. Creo que el comportamiento de muchísimas personas estos días está siendo ejemplar. ¿Qué voy a decir de todas las personas que trabajan en la sanidad pública? ¿Qué voy a decir de transportistas, de personas que trabajan en seguridad y un largo etcétera, de esos ciudadanos que siguen trabajando, arriesgándose a contagiarse? Esperemos que en la inmensa mayoría de los casos, con las medidas adecuadas, el comportamiento de esas personas está siendo ejemplar. Esos aplausos de todos los días en los balcones de nuestras casas no son suficientes para agradecer todo lo que están haciendo. También es encomiable el esfuerzo que tantísimos ciudadanos estamos haciendo simplemente quedándonos en nuestra casa. Porque nos han explicado, de forma, yo creo que muy convincente, que la única forma de combatir a este maldito virus es quitándole las herramientas de que dispone para propagarse. Así que, genial por todos aquellos que estáis en vuestra casa, aunque empiecen a doleros las piernas y ya no sepáis qué hacer para entreteneros o para entretener a vuestras familias. Esto no ha hecho más que comenzar, así que habrá que ponerle mucha imaginación. Pero hay que decirlo también. Hay una serie de energúmenos, de personas poco cívicas, de auténticos cenutrios, que a pesar de la gravedad, porque no quieren entenderla, porque no les da lo suficiente la cabeza, o no sé muy bien por qué, siguen saliendo a la calle sin ser estrictamente necesario. La sensación es de auténtica impotencia, porque
Por culpa de esas personas, esto se puede alargar mucho. Y alargar esto significa, a una catástrofe que ya no tiene solución, darle todavía más alas. Que esto va a ser un desastre, que nadie lo dude. Pero evidentemente la magnitud de ese desastre se puede intentar minimizar. Y los ciudadanos, las personas que no somos ni médicos ni estamos en cuestiones a nivel de decisión, como puede ser quienes gobiernan, lo único que podemos hacer es quedarnos en casa. Bueno, pues hay personas que esto no lo entienden. Y de verdad que a mí me genera impotencia. Por ser suave. Una última reflexión. Estamos en el mundo del WhatsApp, sobre todo el WhatsApp, de las redes sociales. Y algunos pasáis el día compartiendo todo tipo de noticias. Y a mí el mundo de la conspiración, yo que soy un defensor de que las conspiraciones existen, porque existen. Soy en cambio poco partidario de compartir lo primero que nos llega al móvil, sin contrastar, sin intentar al menos ver de dónde ha salido esa información. Porque lo que estáis haciendo es contribuir a la confusión. Seguro que con la mejor de las intenciones. Pero es que de todo lo que se está compartiendo, un mínimo de base, un mínimo de fundamento, prácticamente no hay nada. Por lo tanto, yo estáis en vuestro derecho a compartir lo que queráis, pero yo me lo pensaría. Ni tan siquiera los medios de comunicación están exentos de cometer ciertos errores a la hora de compartir algunas informaciones. Pero sinceramente creo que no ayuda. No ayuda porque lo que vamos a hacer es generar todavía más confusión. Hasta aquí estas pocas reflexiones. Espero que esto nos ayude a todos a entender un poquito mejor nuestra propia naturaleza. Nada volverá a ser como antes. Y ya veremos. Ya veremos qué consecuencias tiene esto. Van a ser devastadoras. Pero también es verdad que el ser humano, por desgracia, no sé exactamente por qué, siempre ha necesitado la dificultad para aprender. Así es que vamos a ver qué podemos aprender de todo esto, pero creo que ya hemos aprendido lo suficiente hasta ahora como para no hacer determinadas cosas, como para no cometer determinadas estupideces. A lo largo de esta cuarentena intentaré contaros otras historias que no tengan que ver con el coronavirus. Si hay que hablar del coronavirus, volveremos a hablar del coronavirus, pero hoy quería simplemente compartir estas sencillas reflexiones. Un abrazo a todos, mucha paciencia, mucho ánimo y nos escuchamos en breve.